¿Qué tal, amigos? Nosotros somos sus amigos de Hormiga Mortera. En esta ocasión vamos a los domingos de crucero con Brillante Banda Jade. Acompáñenos. Ya estamos aquí, amigos, esperando ya comenzar otro domingo más de cruceros aquí en, con los amigos de Brillante Banda Jade. ¿Qué tal? Pues aquí estamos con mi compa Manuel Méndez. Bueno, Manuel Méndez, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, aquí andamos. ¿Qué dices? ¿Qué otro domingo más aquí en el crucero de San Sebastián Etla? Otro domingo, como siempre, cada 8 días. Dime, ¿cómo te lo estás pasando en esta pandemia? Pues entre bien y mal, porque pues no ha faltado la chamba, gracias a Dios. Y pues también jodidón, porque pues ya ves que varios jales se nos han cancelado y de repente hablan y de repente pues se cancelan y así está la cuestión. No sí. Se ha recuperado todo al 100%. ¿En qué cruceros han estado? Pues de principio estuvimos en Santiago, de ahí tuvimos un problema con la autoridad, nos sacaron de ahí, después nos pasamos al crucero de Nazareno. De ahí pues la verdad pues sí estaba un poco más bajón, no apoyaba mucho a la gente por lo que muchos no transitan por ahí. Estuvimos en el de Santo Domingo, por lo mismo estaba muy bajón. Y pues finalmente nos establecimos aquí en San Sebastián y pues sí tuvimos gran respuesta de la gente y pues aquí seguimos. Chingón pueblo, ¿no? De San Sebastián Etla. No, pues qué bueno que se la estén pasando toda madre, pues aquí, como dices tú, pues hay más vialidad y todo. Sí. Pues sí, se ha portado chido la gente. ¿Han tenido muchas experiencias aquí? Sí, pues sí, ha habido grandes experiencias y otras cuestiones de que igual la gente pues está en contra de nosotros, que hay mucho ruido, que así, pero pues no, pues la mayor parte hemos tenido gran respuesta de la gente y eso es lo chido. Qué bueno, camarada, pues ahorita vamos a empezar con otro domingo más de crucero, a mí con mi camarada Manuel Méndez, tamborero de banda Brillante Banda Jade. Saludos. De la Brillante Banda Jade. Amigo Iván, ¿qué instrumento tocas? Toco la trompeta. ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena? La verdad, muy difícil. Veníamos trabajando bien con la banda, pero pues desafortunadamente se nos viene toda esta situación. Pues tenemos que andar en la charola, no queda de otra. ¿Cuánto tiempo llevas tocando en la banda? Bueno, pues desde que sí se inició la banda, llevamos 11 años de corazón, siempre he sido Banda Jade y pues aquí seguimos, llevo de músico 11 años. Bueno, ¿puedes dar entrevista con nuestro amigo Iván? Hola amigos, por ahora nos encontramos con nuestra amiga Michelle, de la Banda Jade. ¿Qué toca? Clarinete. Dime, ¿cómo te la estás pasando en esta cuarentena? Pues hay más o menos, gracias a Dios. ¿Qué le puedes decir a la gente que pasa? Y con una monedita o con lo que sea y le damos las gracias a todos los que nos han apoyado hasta ahorita. ¿Hay veces que luego de aquí se los llevan para otro lugar o cómo está la onda? Me he enterado. Ajá, así es, luego de repente pasan las personas y que quieren una canción, dos canciones y así, y luego nos hablan para ir una hora, dos horas.
estamos con el amigo. Mi nombre es Edgar Méndez Amaya. ¿Qué instrumento tocas, amigo? Aquí en la banda tocamos pues la armonía, también pues medio le hacemos a las congas, güiro, aquí en la sección de los ritmos. ¿Algo que le quieras decir a la gente para que los apoye? ¡Claro! Ya sabe, acá nos encontramos todos los domingos a partir de mediodía o una de la tarde, igual, por si gustan buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram o Twitter, estamos como Brillante Banda Jade. O igual en el WhatsApp, el contacto directo es con el señor Pedro, su número es 951-123-9671. Dale, muchas gracias, amigos. Sí, gracias a ustedes. Pedro Méndez Matadamas, el mero caimán de caimanes. No, ¿qué te pasa? No, apoyando a los muchachos, apoyando por siempre a los muchachos. Lo caimán no me queda y nunca ha existido para mí. ¿Desde qué año empezó la banda más o menos? No, ya se cumplimos en febrero, cumplió la banda ya 11 años. 11 años fueron 2 años de aprendizaje. Entonces ya tiene alrededor de 13 años ya la banda, ¿no? Y afortunadamente, gracias a Dios, pues he estado desde el primer día que se inició este proyecto, pues estuve con los muchachos hasta la fecha y seguiría estando mientras Dios me preste vida, salud sobre todo y el tiempo, ¿no? Ya hemos estado con ellos y seguiríamos estando mientras ellos lo permitan. Pues igual aquí queremos agradecer a ustedes pues, también por el apoyo que nos han dado y por el momento que nos dieron estar aquí con ustedes. Y esperemos que pues todo esto acabe ya pronto la pandemia para que ustedes igual regresen a los escenarios, regresen a las tocadas como debe de ser. Pues gracias, al contrario, gracias a ustedes por el tiempo que han dedicado hacia la banda y el apoyo, ¿no? El apoyo que nos han brindado incondicionalmente, porque pues gracias a ustedes también la banda ha ido creciendo y seguirá creciendo mientras ustedes también los apoyen, ¿no? Muchas gracias. Gracias y seguiremos en contacto para siempre. Seguimos aquí con los amigos de la Brillante Banda Jade, pues en este domingo de crucero, una bonita experiencia ya que pues en estos momentos difíciles que está pasando ellos, pues no se agüitan y andan dándole duro con todo. Muy bueno amigos, espero que apoyen a nuestros amigos de la Brillante Banda Jade, están en el crucero de San Sebastián Etla, les estaremos dejando sus números para contrataciones en nuestras redes sociales, aparecerán acá abajo y apoyen este video. Aquí estamos con el amigo Joaquín, más conocido como Juaco. El amigo Joaquín, pues dime cómo te ha ido en esta cuarentena, cómo la has sentido a partir de que empezó la cuarentena. No, pues ahorita sí ha sido un poquito difícil por lo de esta pandemia, pero gracias a Dios ha salido chamba. Al menos una vez a la semana estamos aquí dándole y sí nos lleva la gente, pues gracias a Dios. ¿Qué les puedes decir a la gente? No, pues muchas gracias a la gente que apoya porque pues necesitamos de ellos y también ellos necesitan de nosotros y a un amigo muy especial.
especial que nos pone este módulo que tenemos acá y a la gente que nos trae refresco, a veces unas chelas, como se dice. Pues muchas gracias a ellos. ¿Hace cuánto tiempo más o menos que llevan aquí tocando los cruceros? ¿Una idea más o menos que tengan? Pues más o menos, pues, por agosto estuvimos acá dándole y gracias a Dios, cada 8 días hemos estado acá y porque la gente nos ha apoyado igual. Pues te agradezco mucho, amigo Guaco. Ojalá y que todo eso se calme para que ya pronto vuelvan las tocadas normales y estén dándole duro a ustedes. Pues nos despedimos y muchas gracias, carnal. No, gracias a ustedes también que vienen y nos apoyan y felicidades. Bueno, amigos, aquí concluye nuestro video de un domingo más con Brillante Banda Jade. Les dejamos sus redes sociales para que contacten a la banda y a Hormiga Martera. Esperando haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse a los canales de Brillante Banda Jade y Hormiga Martera. Saludos de parte de sus amigos de siempre, la Brillante Banda Jade. Ha 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 ha.